alguien que había tenido problemas. Ninguno ingeniero, ninguno por el momento. Ya voy a comenzar a compartir. Ya. Hoy día vamos a avanzar este tema. Será un punto flotante. Ya avanzamos complemento 2. Ahora nos toca punto flotante. Entramos al tema. Y nuevamente nos pillamos con los tipos de datos, donde tenemos los alfanuméricos, tenemos los enteros, enteros sin signos, enteros con signos, pasamos a la anterior clase. Y hoy día vamos a ver este otro tema, se llama los reales, que son los números que no son enteros, que tienen fracción, que cuando nos enseñaban tenían quebrado, ¿no? Entonces un tercio, tres medios, son números no enteros, no son reales. Y el nombre, como que representa en la computadora, el tema se llama así, punto flotante, y tiene una teoría, ¿ya? Tiene una teoría, que aquí está escrita, que le voy a dejar 15 minutos para que la lean esta teoría, ¿ya? Esta teoría que está aquí, ustedes pueden entrar y después de 15 minutos, vamos a volver conmigo. Y voy a comenzar a explicar ya lo que es punto flotante simple precisión y punto flotante doble precisión, ya de 32 y 64 bits. ¿Ya? Entonces, pueden entrar a su virtual y leer esta pequeña teoría que hay acá, ya. ¿15 minutos tienen para leerla?
Hola compañeros, buenas noches.
Bueno, volvemos otra vez a la clase. Espero que hubieran leído. Ya voy a explicar yo. Voy a compartir nuevamente. Nos vamos aquí. Tenemos lo que había explicado. Tenemos puntos flotantes de simple precisión y de doble precisión. Más abajo tenemos, dice punto flotante, y nos encontramos con tres archivos que lo pueden bajar, donde hay ejemplo. Aquí nos vamos al siguiente punto, dice resumen. De esos tres archivos van a hacer un resumen en sus cuadernos. En sus cuadernos me lo van a hacer el resumen. Y me van a poner, si quise realizar un resumen de lo, en su cuaderno de haber escrito en punto flotante de 3264 bits. Realizar, mostrar y explicar dos ejercicios de los archivos cargados de 32. O sea que de esos archivos que están arriba explicados, tienen que copiar y poner dos ejercicios. Y luego lo que siempre es fotografiar y subirlo, ¿no? Este documento lo vamos a dejar hasta el lunes ya. No, hasta el miércoles igual, porque el otro dos prácticos se van a llevar también. Vamos a poner aquí entonces. Ahora es 6. Horas. Y hasta el 13. De guardar, entrar y seguimos donde dice aquí este otro práctico. Ese práctico solo es hacer un resumen de los tres archivos que están ahí, ¿no? Anteriormente que les, ¿no? Bajar. Y ahora este es el práctico, ¿no? Este es el práctico donde explica todo, ¿no? Aquí dice, bajo este práctico lo voy a compartir porque me imagino que no está compartido. Ahora lo están viendo, ¿no? Este es el archivo que baja en el práctico 4. Y tiene, como siempre, todos los archivos Excel tienen varias pestañas, ¿no? Fíjense que tiene una pestaña siempre de teoría, tiene ejemplos y tiene el práctico, ¿no? O sea, siempre está, tiene todo, todas las facilidades para poder resolver el práctico, ¿no? Entonces vemos acá otra vez que tenemos la teoría de los tipos de datos y vemos acá que están los reales, que es el importante, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Vamos más abajo, vemos que teníamos los tipos de datos, los alfanuméricos, que no son los no numéricos, los numéricos que son los enteros, pues sin signo y con signo, que vimos en la anterior clase, y tenemos los numéricos reales, que llamamos punto flotante, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso es lo que explica la primera pestaña. Nos vamos a la segunda pestaña, dice punto flotante. Y aquí nos pillamos con una teoría, ¿no? La representación de punto flotante en inglés, float point, es una forma de notación científica usada en los computadores, dice, ¿no? Vamos a hacerlo más chico para poder leer. Está muy largo, ¿no? Vamos a arreglar esto ya en la otra. Cosa que se puede ver en una sola pantalla, ¿no? ¿Cómo funcionan los números puntos flotantes? Dice, ¿no? Aquí a ver, quiero ver si hay algo. La representación, dice, no, la notación científica se usa para representar números reales, siendo un número, dice, representar. Y aquí tiene una fórmula, ¿no? Pero todo eso, a veces está estas teorías,
Se explica mejor cuando uno ve un ejemplo, ¿no? Donde tenemos que tengo un C, un B y un E, que se dice coeficiente, base y exponente, ¿no? Y también tiene mantiza, vemos por acá, nomás abajo. A veces tiene una mantiza y un exponente, ¿no? Y lo más importante de toda esta teoría aquí, lo que podemos resumir es esto acá, ¿no? Tenemos punto flotante de precisión sencilla y de doble precisión, ¿no? El de sencilla es de 32 bits, siempre hay que saber la cantidad de bits, y el doble es de 64 bits. Vámonos directo al ejemplo, ¿ya? Al ejemplo aquí. La teoría siempre es larga, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aprender, ¿no? Para que todavía los que no han entendido es cómo representa la computadora los números que son con decimales, que tienen quebrado, que no son enteros, ¿no? Que tienen siempre algo más, digamos, ¿no? Por decir 10, como en este caso 10,05, y aparte que son con signos, ¿no? Porque fíjense, tiene un signo más, ¿no? En este ejemplo aquí tengo el más, digamos. En este caso, fíjense, estoy trabajando con 32 bits, hay de 32 y 64 bits, ¿no? Eso tiene que estar claro igual, ¿no? Hay puntos flotantes, hay otro punto flotante de 16, hay de 8, pero eso no lo avanzamos, ¿ya? Que esta materia vamos a avanzar nomás el de 32 y de 64 bits. Entonces, el valor que queremos convertir, por si acaso es un estándar, ¿no? Nos vamos a traer acá la teoría, no le mostré el estándar. El punto flotante tiene un estándar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Son estándares, ¿no? Aquí es el estándar IEEE 754, ¿no? Que es la que define todo, cómo es el manejo de todo este punto flotante, ¿no? Es un estándar. Y bueno, ¿qué dice en el estándar? Me voy a bajar un poquito más abajo ya para, porque este es el resuelto, ya voy a bajar más abajo, que es lo que me dice el estándar. El estándar de 32 bits, la representación de un punto flotante, me indica que, fíjense, que el bit más significativo, o el último bit a la izquierda, es el signo, ¿ya? Aquí viene un exponente de exceso, que es una operación matemática, y la mantiza, luego vamos a ver cómo es lo que se saca la mantiza, ¿ya? Se unen todos estos datos y es lo que genera lo que es el punto flotante, y es de 32 bits. ¿Por qué? Porque si es 23 más 8 más 1 es 32, ¿no? Esto es lo que nos dice el estándar, ¿ya? Triple E, el punto flotante de simple opción, 32 bits, ¿no? Pero para llegar a estos valores de aquí, primero tengo que convertir este valor que me están dando en decimal a binario, ¿no? A binario. Y eso es lo que se hace primero, ¿no? Y dice, el paso uno dice convertir el número decimal en número binario, ¿no? Este dice número binario decimal está mal, ¿no? Hay que usarlo. ¿Ya? Entonces, dice. La parte entera primero comenzamos a convertir, ¿no? La parte entera comenzamos a convertir, nos vemos por acá, aquí como está el ejemplo, el 10 primero, ¿no? La parte entera que es el 10, el 10 va a ser en binario 10-10. Este sería el binario de la parte entera, que es el valor número 10. Luego la parte decimal, ¿cómo se convierte la parte decimal en binario? Se agarra, fíjense, el valor, la parte decimal, que es 0,5, fíjense, acá está el 0,05, solo la parte decimal, y se multiplica por 2, se multiplica por 2, a veces se acaba el ejercicio inmediatamente, porque ya no, el decimal es corto, ¿no? O sea, ahí acaba, por decirle, el 0,5 va a ser rápido, acaba, pero en este caso, fíjense que es el 0,05, se multiplica por 2 y va a salir 0,1. Y este 0,1 se lo vuelve a poner acá y se multiplica por 2, va a ser 0,2.
se lo vuelvo a poner acá, 0,4, 0,4 se multiplica por 2, 0,8, 0,8 se multiplica por 2, 1,6. Luego ya cuando tengo aquí ya una parte entera, esta parte entera no la tomo en cuenta al multiplicar nuevamente, la pongo acá con 0,6 otra vez, lo multiplico por 2 y esto es 1,2, otra vez la parte entera no se la toma en cuenta, en la siguiente multiplicación se pone la parte decimal, 0,2 por 2, 0,4, 0,4 por 2, 0,8, por 2, 1,6, 0,6 por 2, 1,2, y así se voy multiplicando, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a multiplicar? Hasta cuando tenga alguna cantidad de la matriz. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Vamos a por paso. Entonces, fíjense, ¿qué se captura acá? Solo se captura la parte entera. Esta parte de aquí se captura la parte entera. Y se la une con la parte decimal, ¿no? La parte no entera, perdón, ¿no? Fíjense, esta es la parte entera del valor 10, ¿no? Este es el valor 10. Este es el 10, del número 10. ¿Y de dónde sale toda esta parte que dice decimal que supuestamente estamos convirtiendo a binario? Es todos estos valores de aquí, fíjense. Este es 00040, este es 11, y después 20, 11, 00, 11, 00. Es toda esta parte de aquí. Viene 40, 11, 00, 11 y se va poniendo hasta acá. Entonces ya hemos convertido nuestro número en binario, ¿no? Nuestro número que teníamos, estaba en decimal, lo convertimos en binario. Este sería el resultado que está aquí. Ahora lo que ¿qué es lo que dice la teoría, ¿no? Dice la teoría que tenemos que convertir en notación científica binaria, ¿sí, no? Recuerda que hacíamos notación científica cuando avanzábamos física 1, física 2. En lo que era el colegio, ¿no? O también ahora, ¿no? Pueden ser que utilicen, se utilizan una forma de recorrer la coma, ¿no? Para evitarse muchos números, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos este valor y lo que vamos a recorrer la coma es hasta que pillemos el último uno más significativo, aquí, digamos. De aquí a aquí. ¿Ya? Vamos a recorrer esta coma. Entonces, la coma vamos a recorrer un espacio, dos espacios, tres espacios. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente forma de notación científica? Sería esta de aquí. Ya recorrida la coma, fíjense este dato acá. Sería ponerle la coma acá y multiplicarla por 2 elevado más 3, porque la coma la hemos recorrido 3 veces a la lado izquierdo, más 3. Entonces, me está diciendo que la he recorrido 3 veces más 3. ¿Qué me dice ya? Aquí fíjense, le estaba poniendo de utilizar la representación triple E del punto flotante de simple precisión 32 bits, ¿no? El primer bit es el signo, el segundo exponente es eso, y luego los 23 bits restantes es la matriz. Entonces, una vez tenemos este dato de aquí, vamos a ver cuál es el bit del signo, y nos vamos arriba y dice que es signo positivo. Entonces aquí lo que va a ir es, dice 0 si es negativo, si es positivo, 1 si es negativo, ¿no? En este caso va a ser un 0, ¿no? Porque es positivo. Pero ¿cómo calculamos el exponente en exceso, ya? El exponente en exceso es estos 8 bits de aquí, ¿ya? La fórmula del exponente en exceso está aquí, ¿no? Está, fíjense, 2 elevado a la n menos 1, menos 1, más menos el exponente, ¿no? Este dice más menos el exponente porque el exponente en este caso es más 3. Pero va a haber otro caso que el exponente va a ser negativo. Cuando ya le voy a mostrar más adelante cuando el exponente es negativo, ¿no? Este exponente de aquí, que dice más menos, ¿no? Es dependiendo de dónde recorramos la coma. Esta n es la cantidad de bits de este exponente que dice aquí 8. Entonces este n es 8, ¿no? Donde n es igual a 8, ¿no? Entonces reemplazamos en la fórmula 2 elevado a la 8 menos 1 menos 1 más 3, este más 3, y ya expliqué que era este exponente de acá, ¿no? Este exponente de acá. Y bueno, sacamos 2 a la 7 porque 8 menos 1 es 7, y después 128 menos 1 es 127, más 3, 130.
Este valor 130 está en valor decimal. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos 8 bits que hay aquí, poner este 130, pero en binario. Entonces, si vamos otra vez, fíjense, si tenemos los datos de signo exponente en exceso, el 130 exponente en exceso, convertir en binario. 8, aquí lo está explicando, ¿no? Entonces, aquí lo veo el bits del signo. Y aquí los 8 bits, que este 130 en estos 8 bits lo tengo que representar en binario. Entonces, fíjense, con 8 bits tengo 1 por 2, 2 por 2, 4, 5, están todos acá los números, como hacemos todo el tiempo, ¿no? Va a convertir números decimal a binario. Entonces, hacemos alumbrar el 128 y el 2 y el 130. Entonces, este sería mi valor binario del exponente en exceso, ¿no? Y ahora me faltaría la mantiza, ¿no? Entonces, 0 sería del signo, que el 0 me significa que el signo era positivo. Aquí está. Cero positivo. El exponente de exceso va a ser lo que salió de esta operación, y aquí convirtiéndolo a binario, el 130 sería este de aquí, fíjense, este binario. ¿Y cuál sería la mantiza? La mantiza, fíjense, sería todo lo que va después de la coma a la derecha, de aquí para allá. Esa es la mantiza. De la coma a la derecha, todo eso. Entonces copio 23 bits. Si hay más de la de 23 bits, de eso se corta ahí nomás, ¿no? Solo podemos tener 23 bits. Entonces, fíjense, aquí está la mantiza, fíjense, lo de otra vez está copiado y se la coloca acá. 23 bits. Y aquí tenemos nuestro número ya convertido ya en puntos flotantes de 32 bits. Nuestro número 10, este sería el valor, el binario. Ahora, este valor hay que convertirlo a hexadecimal, porque la computadora casi todo lo trabaja con hexadecimal, ¿ya? Entonces, agarramos el 4 en 4. Fíjense, de aquí estos 4 bits, para convertir en hexadecimal, este sería el 1, 2, 1, 1, 2, 4. Sería el 4, ¿no? Este sería el 4. Después agarramos estos 4 bits, sería el 1. Sería el 1, después agarramos estos 4 bits, sería el 2. Después agarramos estos 4 bits, sería el 0. Y después sería estos 4 bits, C, C y C y C y C. Y este sería el resultado. Todo eso es lo que yo acabo de hablar y le acabo de explicar. Para el examen yo lo quiero resuelto así, así como está aquí, ¿no? Así como estoy mostrando aquí, tal como está aquí, fíjense, en su hoja de cómo lo han llegado al punto flotante. Entonces, y les voy a decir, y siempre lo repito, la primera pregunta del examen, el primer examen es un punto flotante, ya sea de 32 o 64 bits. ¿No? Entonces, y siempre lo hago, ¿no? Y siempre lo vuelvo a hacer y siempre lo hago y o sea, ya le estoy dando la pregunta, ¿no? O sea, que usted debería prepararse para lo que el primerito que va a pillar va a ser un punto flotante en el examen. Vamos a ver el ejemplo 2, que sería el mismo valor de aquí, el más 10, 0,5, pero ya es negativo, ¿no? Es negativo, fíjense, está negativo. Ahora, fíjense que si yo tengo mi valor aquí, fíjense que yo he sacado lo he convertido de decimal a binario con coma y luego lo he hecho la representación, ¿no? El exponente, he sacado todo. Y tan solo lo que me cambia entre el valor del que está aquí, el más 10,05 al menos 10,05 es el signo. Si a mí me tocara un ejercicio así, fíjense, la respuesta sería la misma que está acá la mantiza y el exponente en exceso. Solo faltaría nomás que este aquí sea un 1, porque tan solo cambia el signo, y el signo es el último bit más significativo de lo que me dice el estándar, ¿no? Entonces aquí, digamos, tan solo le pondría un 1 y luego convertiría a reemplazarlo y a convertirlo en hexadecimal, que sería esto una C, y luego sería otra vez el 1, luego sería el 2, y luego sería la C, la C, la C, la C, la C. ¿Me entienden? Que si yo tengo un valor, el mismo valor, y solo que la diferencia es el signo, no tengo por qué resolverlo otra vez todo el ejercicio de puntos flotantes si sé que tan solo va a cambiar el último bit.
que es el signo. Entonces aquí le pongo un 1 de negativo y todo lo único que va a cambiar va a ser el primer valor, cuando lo convierta en esa decimal, y luego lo demás no cambia, ¿no? ¿Me entienden eso? ¿O tienen alguna pregunta sobre esto, sobre este 32 bits? Tengo una pregunta. La parte que aún no me queda muy claro es la parte de la mantisa. ¿Qué cantidad de dígitos va a tener? Aquí arriba está, son 23. ¿Ya? Aquí está 10, ¿cierto? Tiene uno el signo 8, el punto de exponente de descenso, y 23 la mantisa. La mantisa va a ser todos los valores que van a salir de la parte no entera, ¿no? Desde 0,5 cuando te va multiplicando por 2. Entonces, ¿cómo va a sacar esta mantisa? Va a agarrar estos 0, 0, 0, estos 0 que está en la parte entera, después de la multiplicación, fíjense acá está 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, va a multiplicar hasta que haya los 23. Y si es de ¿cómo se llama? De 64 bits, ahí estamos en cuánto lo que tiene que multiplicar. A veces se acaba la multiplicación, no es infinita como esta, porque esta es infinita. Y lo que hace es rellenar con cero si le falta, digamos. Pero si no le falta, va a tener que multiplicar hasta que haya esta parte de aquí de la coma para hallar la mantisa. Pero usted tiene que hacer la notación científica, recorrer la coma hasta que llegue hasta el último 1 de la parte izquierda, ¿no? Y eso es lo que va a poner en el exponente, ¿no? Y todo lo que sobra, fíjese, después que lo he recorrido la coma, todo lo que está de este 0 para acá es la matriz. De aquí para allá. Aquí está más claro, ¿no? Que es como si le hubiera puesto acá la coma y todo lo que va para acá es la matriz, pero son 23 bits, según el estándar, ¿no? Fíjese, esto es lo que tiene que saber. Un bit del signo, 8 bits del punto de exceso y 23 la mantisa. ¿Le entendió? Sí, ingeniero. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esa multiplicación? En este caso es infinito, ¿no? Usted tiene que hacerlo hasta que más o menos vea la cantidad de que tiene los bits la mantisa. Ya. Que le alcance. Ahora hay que ser bien diestro en esto porque a veces es repetitivo. Fíjense, la primera parte no se repite. Pero después se repite 1, 1, 0, 0. Usted va viendo, pero no, fíjense aquí 1, 1, 1.6, 1.2, eso es infinito. Acá otra vez se repite, entonces ya hace la secuencia, entonces va poniendo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya va viendo, le apuesto que lo que sigue para acá es 0, 0. Porque fíjense, se va repitiendo, es una secuencia ya infinita. Se va repitiendo. Pero si es infinita, o sea, ¿cuánto vamos a poner entonces ahí? El estándar, mírenlo aquí, le vuelvo a repetir, el estándar dice un bit del signo, 8 bits del exponente en exceso y 23 la matiza. Esto que está multiplicando, usted tiene que llegar hasta 23, en este caso, que es de 32 bits. ¿Ya? Pero va a haber un caso que no llegue a eso, ¿no? Va a haber un caso que no llegue a eso y lo llena con cero. Esos 23 bits es porque estamos en simple precisión, ¿cierto? Sí. Y si fuera doble precisión, ¿tendríamos que hacer 52? Sí. No, 50. Aquí ahorita vamos a ver. Ah, sí, 52. Esto es lo que vamos a explicar ahorita, ¿ya? No nos adelantemos, ¿ya? Primero este de aquí, ¿lo entienden bien? Sí. Ya, este caso quiero que lo primero lo entienda y después vamos a ver el de 52. El de 64 bits, que es 52 la mantisa, pero yo no lo quiero chipar porque hay esta gente que no, primera vez que lo está viendo, ¿no? Por eso quiero que primero pregunten sobre el 32, ¿ya? Este es el primer ejemplo, que es de 32 bits. Pero ya le digo que tienen que hacer la notación científica, mover la coma, ya sea para la izquierda, y ahorita vamos a ver cuando deja a la derecha, ¿ya? Y cuando el exponente es negativo, ¿ya? Pero si no tiene nada más de esto, ya quiero pasarme al otro, 64 bits. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que yo le digo una cosa, esta teoría es bien complicada, ¿no? Tiene su... Yo ahorita la explico bien porque ya yo la entiendo, porque ya lo he leído y he hecho algunos ejercicios, ¿no? Seguramente ahorita hay algunos que yo les he explicado y todavía están
volando, ¿no? Es por eso que hay un práctico, ¿no? Que le dije que usted va a hacer un resumen de toda la teoría y va a hacer, aparte que va a hacer el resumen, lo va a hacer en hoja y va a poner dos ejemplos de la de esos archivos que están ahí de 3264. Una vez haga esos dos ejemplos, va a venir acá a este archivo y ya le va a entender mucho más, ¿no? Ya va a venir, ya sé qué es esto, ¿no? Entonces, ese es el problema, que a veces, si no leemos la teoría, muy difícil va a ser que hagamos la práctica, ¿no? Casi esta práctica tiene que saberse toda la teoría. Y esto es la parte de toda la teoría, prácticamente de 32 bits, donde dice el signo, el 8 bits del exponente en exceso y 23 bits la matriz, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y cuando nos vamos a 64 bits, que voy a pasar acá, 64 bits ya se pone un bit también el signo, 11 el exponente de exceso y 52 la matriza, ¿no? Crece alto la matriza, como decía su compañero, ¿no? Si no hay otra más pregunta, vamos a pasar a este ejercicio, fíjense. Y esta parte ya no tiene ya parte entera, ¿no? Solo tiene parte decimal, ¿no? Y dice convertir en punto flotante 64 bits, ¿no? Y tiene un número de 0,055. Entonces ya no convertimos en la parte entera, porque en la parte entera tenemos un cero y un cero es un cero, ¿no? Entonces lo que hacemos es convertir el número decimal a número binario, ¿no? Entonces agarramos la parte decimal, como está aquí, fíjense, y vamos multiplicando por 2. Y va a salir 0,11, 0,11 por 2, 0,22, 0,22 por 2, 0,44, 0,44 por 2, 0,88, 0,88 por 2, 1,76. 0,76, fíjense que ya no lo pongo la parte entera aquí, ¿no? Lo paso al 0,76 por 2, pongo 1,52, otra vez solo la parte decimal, 0,52 por 2, 1,4, 1,4 por 2, o sea, 0,4, 0,04 por 2, 0,8, 0,8 por 2, 0,16, y fíjense que hasta ahorita no veo que se repita nada, y en este caso, fíjense, no es repetitivo. Tengo que multiplicar a si pillo el 1, no, y no pillo, no, 1,44, no es repetitivo, ¿no? Tengo que multiplicar hasta hacer por lo menos 1,52, como decía su compañero, para la matiza, ¿no? Tengo que multiplicar hasta hacer 1,52. 52 multiplicaciones, porque de aquí es lo que sale la matiza, ¿no? De esta parte de aquí. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Si analizamos, tenemos valores repetitivos, ya que la operación es infinita. Dicen, ¿no? Los valores que se repiten son, bueno, a ver, cero, al final hay o no hay valor repetitivo. Vamos a ver, quiero ver, pues que está la información del anterior. 1, 1, 1, 1, hay valores repetitivos, ¿no? Se va repitiendo, fíjense. Esto de aquí se va repitiendo. Y aquí el 1,76, llegamos a ver más arriba, así que hay 1,76. Aquí está. Entonces hay valores repetitivos, ¿ya? Hay valores repetitivos. Si analizamos valores repetitivos, ya vamos rellenando los valores. Por ejemplo, aquí viene 00 y va a ser 101, seguro va a ser lo que va a seguir acá abajo. El 000101 va a ser repetitivo, ¿no? Si pillamos la secuencia, nosotros lo vamos llenando y ya no hacemos toda esta operación, ¿no? Porque es infinito. Entonces aquí, fíjense, ya está la parte entera, que es un cero. Y aquí ponemos todo lo que salió de la multiplicación, ¿no? Todos estos valores aquí, los 0011, 0011, se pone en la parte de acá, ¿no? En la parte de la coma, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es mover la coma hasta que pillemos uno, pero no podemos mover la coma para la izquierda porque no hay ninguno, no hay parte entera. Entonces la movemos a la derecha, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones movemos. ¿Ya? Movemos 5 y en este caso ya cuando se mueve a la derecha es negativo. ¿Ya? Es negativo. Entonces, fíjense, ponemos aquí la coma, aquí está la coma, y aquí viene 11, 004, tiene 40, 101, y así, y multiplicamos por 2 elevado a la menos 5. Ya, esto aquí.
Una vez tenemos todo este dato, fíjense, aquí lo tenemos ya más completo, pero aquí faltaría por 2 elevado a la menos 5, ¿no? Aquí más completo con toda la parte de la coma de la derecha, ¿no? Aquí está, pero no hay que abrirla más la casilla del Excel para que se vea, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro estándar de representación triple E de puntos cortantes de doble precisión de 64 bits? Dice que el primer bit más significativo es el signo, el exponente en exceso ahora ya es 11 bits, el anterior era 8 bits, y la matriz son 52 bits. El signo, como le expliqué, cuando es positivo es 0, cuando es negativo es 1. Ahora, ¿cómo se llama el cálculo del exponente en exceso? Es el mismo, solo que ya la n no va a valer 8 como la anterior, va a valer 11. No, es la misma fórmula, 2 elevado a la n a la menos 1 menos 1, ¿no? Y el exponente más menos, y en este caso va a ser menos porque tenemos menos 5, ¿no? Entonces la cantidad de n va a ser 11, y va a ser 2 a la, aquí hay que abrirlo, ¿no? Es para que se vea bien, ¿no? Entonces 11 menos 1 va a ser 2 a la 10, 2 a la 10 es 2, 1024 menos 1, 1023, y este 5 es el exponente que salió acá, menos 5 es 1018. Este va a ser mi exponente en exceso. Ahora esto 1018 tengo que representarlo con 11 bits, ¿no? Este está en decimal, ¿no? Representarlo con 11 bits. Y fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces el valor 1018 va a ser 512 más 256 más 128 más 64 más 32. Más 16, más 8, más 2. Eso va a ser el 1018. Ahora lo que tenemos que representar es el signo. En este caso el signo es negativo. Si nos vamos acá. Es positivo, ¿no? Es un 0 entonces. Un 0. Entonces si nos vamos aquí, va a ser 0. Y aquí ya tengo ya, fíjense, lo que convertí el 1018, lo tengo aquí en el ponente. Y ahora la matiza es lo mismo que habíamos visto hace rato, pero ya esta vez tengo que buscar que la matiza tenga 52 bits. Entonces agarro de aquí hasta completar los 52, ¿no? Y lo copiamos donde dice la matiza. Una vez tengamos todo esto, lo que se hace es convertirlo a hexadecimal, ¿ya? Entonces estos 4 bits de aquí van a ser un 3, después los otros 4 bits van a ser una F, después van a ser una A, luego una C, y así sucesivamente en 4 en 4 uno tiene que agarrarlo hasta hacer todos los valores, que son 16, ¿no? 16 hexadecimales de 64 bits, ¿no? Y esa sería mi respuesta. ¿Ya? Si yo otra vez voy a decir, si lo tengo el mismo valor en negativo, en este caso si yo tengo aquí el más 0,055, y si tengo que convertir el menos 0,055 como aquí, no tengo que hacerme toda la operación otra vez, porque si tan solo que cambia es el signo. ¿Qué me dice? Que tan solo este bit del signo le tengo que poner 1 porque está negativo, y todo lo demás, pues los otros valores se repiten, ¿no? Entonces lo que va a cambiar va a ser el primer hexadecimal, que va a ser una B, y después otra vez va a ser F, A, C, 2, 8, F, 5, C, y así sucesivamente. Nos vamos más acá. El práctico. Fíjense cómo está el práctico. El práctico dice convertir en punto flotante de 32 y 64. O sea que este lo tengo que convertir en 32 y 64. De los siguientes números decimales. Este en 32 y 64. 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 Así sucesivamente hasta terminar todo. Fíjense que son hartos, ¿no? Son DL. Vamos a ver. 3. Son 14, ¿no? Y 14 por 2 son 28 ejercicios, ¿no?
Y lo que me sorprende es que cuando llegamos al examen, casi la mayoría, no una gran mayoría no lo puede hacer, digamos, ¿no? Porque, ¿y por qué no lo hace en el examen? Porque no lo toma en serio. Cuando yo le digo que esto va a ser lo primerito que va a entrar al examen, parece que pensaran que yo estuviera mintiendo. Y cuando ya llegan al examen, no lo hicieron en práctico, o si lo hicieron, lo copiaron, no sé, ¿no? Pero, porque en el examen normalmente pregunto uno de aquí, digamos, ¿no? Uno de acá y muy poco lo resuelven o lo resuelven bien. Y fíjense que todos los prácticos tienen la teoría, aquí tienen más teoría y tienen un ejemplo claro, ¿no? De cómo hacerlo. Sea, que con este ejemplo o este otro ejemplo, los alumnos deberían tener muy poca duda, ¿no? Y si les digo, vuelvo a decir que cuando quieran o me pregunten, bueno, todo el tiempo voy a estar ahí esperando que ustedes pregunten por cualquier cosa. Este práctico, como le digo, es el práctico 4. Nos vamos a la página. Aquí nos vamos a ir un ratito a la página a ver. Entonces, ¿qué se van a llevar? Este de acá, fíjense si yo le doy punto flotante. Tengo los tres archivos de teoría. Sobre estos tres archivos, usted tiene que hacer, escúcheme clarísimo, ¿no? Le voy a explicar el primer práctico. Son dos prácticos que se van a llevar, ¿no? Y los dos son para el próximo miércoles. Entonces, el primer práctico es que usted va a bajar estos archivos. Va a hacer una teoría, va a escribir una teoría, porque en estos archivos hay varios ejemplos. Va a hacer una teoría del punto flotante de 32 bits y va a hacer la teoría del punto flotante de 64 bits. Luego me va a poner un ejemplo de 32 bits y otro ejemplo de 64 bits sacado de estos archivos. Eso lo va a hacer a mano en su cuaderno, lo va a escribir y luego le va a sacar fotos y lo va a subir donde dice aquí resumen. Aquí lo hace, ¿no? Ese hay 96 alumnos, ¿no? Una locura, ¿no? Harto, ¿no? Ya, aquí lo va a subir. Ya todos están habilitados, por si acaso. Ya no hay excusa que el profesor que no pueda habilitarlo, que el siguiente. Todos están habilitados. Aquí dice cuántos hay, ¿no? Entonces aquí lo va a subir su resumen. Ese es un práctico. Y el otro práctico, un ratito termino. Y el otro práctico es el que acabamos de ver. Este de aquí. Ya, el que acabamos de ver. Uno es el resumen y el otro es el que tiene que resolver a mano uno por uno en su cuaderno y hacerlo y sacarle foto y subirlo. Y ahora, pregunta. Preguntas. Sí. En esa parte de la mantiza, en el último ejercicio, Ya. la mantiza solamente es la parte decimal que convertimos, ¿no? Sí, O pero incluimos también cuando recorremos la coma. Incluye también, porque usted tiene que ponerlo el que ya está con la coma. Un ratito Pero. voy a compartir, voy a un ratito voy a compartirlo ya para que veamos su caso, su pregunta. Fíjense que aquí, a ver en cuál estoy. Un ratito, en este caso, vamos a poner aquí. En este caso, fíjate. Me llamas atrás mayoría. Hasta aquí lo tenía como estaba el número decimal que me lo dieron, ¿no? Que está acá, así está convertido ya en binario, ¿no? Ahora, la mantiza es cuando ya le hago la notación científica, ¿no? La notación científica dice, lo dice recorrer desde aquí hasta pillar el primer uno a la derecha. Entonces, mi mantiza va a ser esto, acá ya he recorrido el uno. De esta coma para acá vas. Y no la primera que pillaste, que era acá, ya, no la convertida, ya la que está con notación científica en binaria. Ya. Esa es la matiza, de aquí para allá, de De aquí la para allá. coma, de la coma hacia adelante, ¿no? De la coma hacia la derecha. O sea, ya, pero
Y en el caso del primer ejemplo, cuando la parte decimal era 10, o sea, igual recorríamos la coma a la izquierda. No, la coma, el 7, cuando tenés, lo que pasa es que cuando, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y este ejercicio? Mira de acá. Este de aquí no tiene parte entera. Es un 0, ¿no? Entonces, al tener ya tu número ya con, en binario con coma, tenés, fíjate, este es tu resultado. Entonces, tenés que buscar un 1 y el 1 lo buscas hacia la derecha, acá, fíjate, porque no tenés parte entera. Buscas hacia la derecha y por eso es que el exponente es negativo. Recorre 5 posiciones. Nos vamos al otro, como tiene parte entera, bueno, son dos ejercicios que muestran todo, ¿no? Y la parte entera aquí ya te tengo 10-10. Y cuando ya convertí ya la parte no entera, vas a tener este tu resultado, este de aquí. Esta es la parte entera y esta es la parte de no entera, digamos, ¿no? En binario. Y entonces, lo que tenés que recorrer la coma es hasta que te llegue el primer uno acá, a la izquierda. Entonces, lo recorre 3 más 3, por eso dice aquí, porque estás recorriendo a la izquierda, y la matiza va a ser de la coma para acá. Siempre la matiza es después de convertir, ¿no? Claro, pero no importa ya que no sea, por decir, los 52 o que no sean los 32, que dice ahí. O sea, porque sumando eso ya va a ser más, ¿no? No te entiendo eso. O sea, para cuando hacemos la transformación de la parte decimal haciendo esa multiplicación por 2, usted dijo que lo hagamos hasta completar lo que dice el estándar. Claro, hasta completar tu matiza, digamos. Claro, si te sobra, no importa, vos aquí contás que sean 23 y si tenés del otro que sean 52, pero no te tienen que faltar. No, pero al momento de transformar contamos, cuando es infinito contamos que hasta que cumplamos el estándar. Correcto. Pero al momento de recorrer la coma, o sea, en este caso... Te van a sobrar esos los desechados porque ya no te van a entrar. O sea, no lo ponemos todo entonces. Si te sobran los desechados, digamos, pero no te tienen que faltar, lo que tienen que ver es que no te falte. Por ejemplo, en este caso el 10-10, que sería la parte entera, recorremos a la izquierda, entonces ya sería más de lo que, o sea, más de lo que es el estado. Claro, vos tenés que ubicarte que aquí, digamos, por ejemplo, a veces uno multiplica y a veces uno acá multiplica. Si es de 64 bit, tenés que fijarte que por lo menos llegues hasta los 52, y si recorre 3 para acá, quiere decir que perdiste 3 que está aquí, eso no importa. Vos contás de aquí de la coma, de donde está tu coma, ahora está mi coma y ya la perdí. Aquí donde está la coma, que sean ya sean los 23 o sean los 52, y si te sobraron por acá a la derecha, eso lo desechas, no pasa nada. Ah, ya. ¿Y qué pasa si lo ponemos todo? Entonces ya estaría mal, ¿no? Es que no te va a entrar porque ya te dice aquí 23, 23, y si le pones más de los 23 ya está mal. Claro, en el papel lo podría poner, digamos, ¿no? En el papel no, pero ya cuando lo convertís ya aquí en el estándar, tiene que estar así como te lo he puesto yo, ya está aquí. 23 de aquí. Ya. Y quién sabe que por acá me sobraron, ya eso ya lo desecho. Claro. Ya. Listo, ingeniero. Ya. ¿Alguien más una otra pregunta? Ingeniero. Diga. Yo acabo de adicionar las materias y veo en la plataforma que hay dos prácticos que ya al parecer están calificados. No está calificado hasta el viernes. Yo dije que iba a dejar que suba. Hasta ayer la tiene basura. Ok. ¿Hay una hoja específica para hacer los ejercicios? ¿O puedo hacer en cualquier hoja cuadriculada? ¿Vos? En cualquier hoja que esté limpia y tiene su nombre ahí arriba y resolver, ¿no? Su nombre y su registro arriba de cada hoja. Ok, gracias. Ya. ¿Algo más preguntas? Fíjense que hasta ahorita aquí, pues, y lo que pasa es que no hemos perdido mucho tiempo, porque si no me equivoco, hasta diciembre ya tenemos que, a mediados de diciembre tenemos que estar tomando examen, ¿no? Y entonces hasta aquí ya hemos avanzado la parte que se dice, la parte práctica, ¿no? La parte de todo lo que es la matemática computacional, ¿no? Y les recomiendo, ¿no? Que digamos que hasta...
hasta que cumplan todos estos prácticos, porque todo lo que yo avanzo se ve en la programación. No hay, y aparte que mi avance es bien reducido, todo lo que avanzo es netamente se ve en la programación. Entonces, si ustedes le fallan al práctico, ustedes le hacen lance copiando de otro compañero, no aprendiendo, no se va a hacer, no van a hacer un daño a su compañero, ustedes están haciendo daño. Porque le vuelvo a repetir que creo que ya están viendo de la forma de que ya sea presencial y con 95 alumnos yo creo que voy a tomar en dos grupos el examen y presencial, ¿ya? Va a ser presencial el examen. Entonces, lo primerito que pregunto es esto, ¿ya? Entonces, yo no veo cuál sería el problema de, si yo te estoy diciendo qué voy a preguntar, no veo el problema de que no lo puedas responder. Estoy diciendo, lo primero que les pregunto es esto, ¿no? Ahora, hay el alumno, creo que es Fernando Oñade, creo que es el ayudante ya. Hay un ayudante que está en el grupo. Pueden preguntarle en el grupo de WhatsApp ahí qué día van a pasar la ayudantía, o no sé si con ustedes ya se reunió, no sé. Está en el grupo de WhatsApp. Hoy día él me dijo, yo soy el ayudante, se presentó. Pero yo le he visto que está en el grupo de WhatsApp. Yo le dije, está ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, les pediría que coordinen con él, ¿no? Todas las ayudantías. Porque aquí en adelante ya vamos a pasar lo que es la programación, ¿no? Voy a dejar de compartir, voy a compartir otra cosa. Voy a abrir un archivito, esperen un ratito. A ver, voy a compartir esto. Estoy compartiendo ahora toda mi computadora. Entonces, por ejemplo, fíjense, lo que yo acabo de avanzar, por ejemplo, dice, esto es un examen, fíjense, de mesa, fíjense, del examen que han dado recién de mesa. Lo primero que pregunto es un punto flotante del 32 y del 64. Lo primero, y esto lo tomé en mesa. Y una gran mayoría no lo pudo resolver. Entonces, y si yo les estoy diciendo ahorita, lo primero que pregunto, pues fíjense, esta línea, así como la ven sencilla ya en programación ensamblador, me tiene que devolver el valor que yo le estoy mostrando, por decirle, pongámosle que tenga el más 10,05, pongámosle, ¿no? Pongámosle que aquí sea este valor, que es este de 32 bits. Después, esta es la próxima clase, ya voy a explicar ya, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y pero aquí tiene coma, aquí es punto, ¿no? Aquí es punto. Y digamos, por decirle que acá sea el otro valor, que es el más 0,05. ¿55 o 5? Ya. Al poner esto fíjense, estos valores en este programa. El programa directamente me devuelve los resultados que están aquí. Bueno, aquí tengo el 1. La computadora me devuelve este resultado de aquí. Sí, solo estoy mostrándole, ¿no? Para que tenga un poco más de interés a lo que estamos avanzando, ¿no? Esto me va a volver directamente. Así, si yo declaro esta variable, nombre, y con este valor aquí, que es un punto flotante, de 32, y que voy a explicar la próxima clase todo esto yo, me va a volver esto. Directamente. Entonces, todo ese cálculo directo, ¿no? Que usted le va, que usted va a calcular para devolver eso. Y si tengo otro valor, me va a devolver esto. Aquí. Y fíjense que le estoy mostrando el examen que yo tomé en mesa no hace ni 2 semanas, ¿no? Y lo primero que digo que voy a preguntar eso, y lo primero que no puedes resolver es eso. Yo no sé más qué podría hacer, y le estoy, fíjense, demostrando en práctico cómo se hace.
¿Cómo? Y fíjense que aquí tanto digo las posibles preguntas que podrían haber, ¿no? Y está el práctico 1, está el práctico 2, todo especificado, ¿no? Entonces yo le digo que tomen interés, por eso le estoy mostrando. Tomen interés. Aquí voy a ver, creo que tiene otro mes, a ver, vamos a ver qué es lo que puse. Es la misma, ¿no? Pero aquí está 101.01, aquí cuánto está. Ya le cambié el pan, ¿no? Ya le cambié. Pero por si acaso, fíjense también en este caso, los alumnos hasta se equivocan que este de aquí es un valor entero, decimal, ¿no? Y me dicen, este es un binario. Dicen, no, muchos se equivocan hasta volverse. Pero eso es otro tema que yo voy a comenzar ya a programar la próxima clase. Voy a comenzar a enseñar toda la programación, ¿no? Ya, voy a enseñar toda la programación. Y lo que me voy a dedicar más, por eso me avanzó rápidamente, ver más programación esta vez, ¿no? Vamos a ver mucho más. Y ya cuando entremos a programación vamos a tener clases más largas, ¿ya? Esta aquí la vamos a tener corta porque no quiero mezclar un tema con otro. Y ahorita nomás se están llevando dos prácticos, ¿no? Se están llevando dos prácticos, entonces no quiero también ya sobrecargarlos, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Entonces, ingeniero, pero en el examen, o sea, cuando dice que va a preguntar lo del punto flotante, ¿significa que lo va a preguntar así tal como lo estamos haciendo ahorita? ¿O va a estar dentro del código ahí como nos está mostrando el examen? Va a estar dentro del código, pero ese código en esas dos líneas te devuelve eso rapidito. ¿Ya? Pero nosotros lo tenemos que hacer manualmente, ¿no? Correcto, no utilizo computadora yo en el examen. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Qué más preguntas? La parte de la explicación de los ejercicios que vamos a hacer, ¿tenemos que describir los pasos o...? No, la que está nomás y la multiplicación, la que cuando hace el de decimal a binario y que esté después todo lo demás ahí resuelto, está bien, digamos, ¿no? Yo lo he puesto ahí describiendo porque para que ustedes eso es su ayuda, pues no, yo lo escribo ahí, ¿no? Como una ayuda, ¿no? No es necesario describirlo, digamos, o sea, que usted haga todos los pasos, pero que tampoco no es que me lo ponga en la computadora y le salga el valor y pa, me lo ponga, ¿no? Eso no es válido, no tiene que estar resuelto, ¿no? No necesariamente explicado, pero resuelto. Por decirlo, donde estás convirtiendo el binario, donde estás haciendo el recorrido de la coma, donde estás poniendo el proponente en exceso, todo eso tiene que estar. Ya. Yeah. Gracias. ¿Más preguntas? Esa parte del código ya lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, vamos a ir viendo ejemplos. No se preocupe, eso simplemente le estaba mostrando el examen que yo tomo y pues, que tomen conciencia que hagan estos prácticos, ¿no? Porque después llegan al examen y no pueden resolver, y sobre eso mismo yo les pregunto todo el examen y al final si usted hace mal el punto flotante, todo lo demás está mal. Ese código no debería asustar ese código porque vamos a avanzar de cero ya. De cero vamos a avanzar, así no le estoy mostrando ya el examen, ¿no? Pero vamos a avanzar conmigo de cero, ¿ya? De cero. Solo le estaba mostrando para que le tomen interés al tema, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más preguntas? No, si no hay más preguntas, le vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Tengan algún problema, me pueden preguntar a mí o le pueden preguntar al ayudante. Está en el grupo también el ayudante. Me gustaría que le pregunten al ayudante qué día van a pasar ahí en el grupo. Para que ustedes coordinen con él ahí, ¿no? Qué día van a pasar, qué horario. Y que de una vez comiencen a trabajar, ¿no? Porque, como le digo, va a ser rápida el semestre, va a ser trimestre, ¿no? Por el problema esto de la pandemia, ¿no? No va a ser tan semestre como pareciera, ¿no? Entonces, si nos ponemos a trabajar de un comienzo, podemos avanzar de un comienzo, vamos a llegar bien al examen, ¿no? Ahora, yo les digo que tampoco no es que llegamos al examen de un día para otro, ¿no? Yo
Tengo los últimos, antes del examen, unas tres clases, yo voy resolviendo pues, examen, modelo examen, modelo examen, modelo examen, y doy examen tentativo allá para, ¿no? O sea que no es una sorpresa el examen, nunca ha sido conmigo sorpresa. Doy un examen tentativo y no quiere decir que sea el mismo, pero si usted lo llega a resolver, eso quiere decir que está preparado para el examen. O sea, no es para asustarse ni nada de eso. La única forma que usted podría tener miedo y asustarse es cuando usted no haga su práctico, cuando usted no haga las tareas, ¿no? Ahí debería asustarse, pero después de otra cosa no debería asustarse. ¿Ya? Ahí quedamos entonces, jóvenes, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego, dije. Hasta luego. Hasta luego. Pero, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.